Pues ayer decíamos el regreso a clases, la lluvia, pero yo no sé. Hay gente que se manifiesta y tienen razón, pues son sus causas. Deben de saber ellos más que nadie por qué lo hacen. Pero trabajadores del Hospital General de Tláhuac, que apenas se abrió el 20, el 2020 para entender a enfermos de COVID, salieron a protestar porque dicen que en estos 3 años solo les han dado contratos temporales de 3 meses y ahora ya se los redujeron a contratos de 45 días. Trabajadores de salud. Lo malo es que se les ocurrió cerrar Canal de Chalco y Periférico. Y allí estuvieron más de 2 horas. Más de 2 horas cuando regresaban a las clases los niños. No fueron los únicos. Un bloqueo de microbuses y camiones, hasta pipas de gas, frente al Palacio Municipal de Atizapán de Zaragoza. El bloqueo inició a las 8 de la mañana. Ahí se quedaron 7 horas. Hasta que salieron las autoridades y platicaron con ellos. Tampoco fueron los únicos. Choferes de grúas, como les quitaron un contrato, bloquearon también casi 8 horas la vía Morelos y la avenida José López Portillo. 8 horas. ¿Dónde están las autoridades que permiten que alguien esté 8 horas Muy lejos de ahí, bloqueando? muy lejos. Para bien o para mal. Yo no digo que lo saquen a golpes, pero que vaya una delegación y diga, a ver, vénganse para acá, vamos a platicar qué problema tienen. Y dejen que la gente no se vuelva loca en el tránsito, Dora. ¿En dónde están las autoridades? No, no están. Temen enfrentarse a las personas y se ha vuelto algo tan común el que cierren las calles como única forma de protestar. No hay oportunidad de diálogo, no hay oportunidad de que una representación hable con las autoridades. Hay una indiferencia total, sin tomar en cuenta que afectan a cientos de personas que no tienen nada que ver. Y además eligen la ruta, la vía, el crucero, la hora y un día crucial, regreso a clases. Y luego no quieren que las personas que se ven afectadas se enfrenten con ellos, los reten a golpes, les digan recordatorio y medio, y aún así no se mueven. No logran la simpatía ni la empatía del público, porque te desorganizan, te rompen el día, Pero te es, llenan de problemas. mira, también nosotros estamos locos y necios. Ayer hubo un operativo en las escuelas, montón de policías. Y no hacen entender a los papás, oiga, no se paren triple fila, solo un minutito, contestaban. Sí. Una indiferencia y un reto total a la autoridad. No les importa. Yo soluciono mi problema y los demás esperan porque voy a bajar aquí a mi hijo. No me importa. Se ¿Qué ponían haces? de acuerdo ayer, Alejandro, los usuarios que estaban en estaciones del Metrobús, el que se aventó al metro, el Metrobús con problemas, la llegada de San, bueno, la misa de San Hipólito aquí a la vuelta, la volcadura de un tráiler. Estaban todos locos, entonces se ponían en los paraderos y decían, ¿para dónde van? Para tal lado, vámonos en un taxi, nos vamos los cuatro. Pues vámonos los cuatro y se salían a buscar un taxi. Ya puestos de acuerdo, Alejandro. Pero sí, como dicen, yo creo que ayer fue uno de los inicios de clases más caóticos de los últimos tiempos, por todos los accidentes, plantones y demás. Pero yo les tengo una noticia. Todo esto que vamos a ver de plantones, bloqueos y demás, va a ser peor de aquí a después de las elecciones, porque no va a haber una autoridad que se atreva a mover un dedo para que no. Eso no pueda restarles en algún momento dado votos o
seguidores dentro de la opinión pública. Así que yo creo que vamos a tener una temporada de bloqueos, plantones y manifestaciones que va a desquiciar las ciudades, no solamente aquí, sino también en otros lugares del país. Y las autoridades se van a convertir en estatuas de piedra absolutamente de por sí. Muchas veces son negligentes porque no se atreven a utilizar la fuerza pública para retirar, para mover, para prohibir. No, ahora van a dejar 8 horas de bloqueo. ¿En dónde estamos? Es que lo peor es que no es que sea por temor a las consecuencias, sino porque es la idea de que tienen derecho a hacer eso. Es una visión ideológica que la tienen imbuida de cuando eran oposición, de que quienes protestan así están en la razón. Por eso no les tiembla la mano, la detienen, porque dicen, sí, en el fondo tienen razón. Oye, pero están protestando contra ti. Bueno, no importa, pero es una forma válida de protestar. Y sí, esa es la sensación que se tiene, pues, de que se les deja porque los consideran de los suyos. La tienen, mira, Zacatecas, como si le faltaran problemas a Zacatecas. Personal de la Fiscalía General de Justicia, es decir, los que tienen que investigar todo lo que está ocurriendo en Zacatecas, de asesinatos, crímenes, desapariciones. La Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene un paro laboral por falta de homologación de salarios y algunos casos de acoso. Obtuvieron un amparo para tomar las vías de comunicación como forma de protesta y para evitar ser señalados por delitos relacionados con las manifestaciones. Así que no los pueden obligar a desbloquear las vías de comunicación porque tienen un amparo. Y es una irresponsabilidad enorme porque el presidente presume en sus anuncios de que ahora el presupuesto sí alcanza. Bueno, si alcanza, ¿por qué no se regularizan los problemas de laborales de personal empleado provisionalmente en emergencias, que son muchísimos, sobre todo después del COVID y en el sector salud? Les dijeron, vamos a regularizarlos, y después le están dando largas. ¿Ellos? Si hay ese presupuesto rebosante que dicen que del que gozamos gracias a que ya no roban, pues que aprovechen, de un plumazo se podría resolver todo eso. Sobre todo, como dices, ellos se los prometieron. Sí. No es que los otros hayan ido a pedir. Ellos los invitaron con esa promesa y no se las han cumplido, Agustín. Exacto. No le han cumplido absolutamente nada a todas estas organizaciones, sino solo a su grupo de amigos. El gobierno tendría que organizar varios grupos, no de choque, vamos a utilizar la inteligencia, sino para poder coaccionar y seducir, y que sí, cada posible plantón que se realice en la Ciudad de México o en Zacatecas o donde sea, sea un grupo de la autoridad que vaya a negociar, pero que para negociar les pida que se muevan del plantón de las vías donde están afectando a miles, a miles y a miles. Eso sería algo inteligente, negociar. Esa regularización de que estamos hablando tendría que hacerse y pensarlo antes. Cada día, en lugar de tener un equipo de choque para disuadir a golpes a estos manifestantes, que creen un grupo para disuadirlos hablando. Pero el primer requisito será fuera de las vías públicas de la movilidad de la ciudad o de cualquier ciudad del país. No, pero lo que tienen que hacer es resolver los asuntos. Pero mientras en el caso de los médicos, es que llevan 3 años. Este hospital que hizo su plantón ayer tiene 3 años funcionando y no tienen seguridad laboral todos los empleados del hospital.
¿Cómo es posible que eso esté sucediendo en este país? Contratos de 3 y 2 meses, ¿qué es eso? Infame. Entonces, lo que deben hacer es hacerles el contrato definitivo o liquidarlos de manera definitiva, pero no tenerlos en la nada. Pero no lo hacen, Adela, y el problema afecta a todos los ciudadanos. Ese paso, ese puente, ese momento es el que tendrían que utilizar para poder negociar. Claro, lo ideal es que solucionen cada uno de los problemas a los cuales se relacionan todas estas marchas, plantones y demás, pero no en la vía pública. Lilith, Alejandro, te equivocas. Yo votaría por alguien que prohíba y deshaga el cierre de calles. Es más, debería ser una propuesta de algún candidato. Le sacan. A ver, pero el punto es que todo se solucionaría como se soluciona en países con un nivel de civilidad mayor. Es el respeto a la ley. Nadie está diciendo que hay que prohibir todas las manifestaciones. Simplemente apegarlas a la ley para que los ciudadanos que no se están manifestando no sean las víctimas de quienes deciden manifestarse y bloquear durante 8 horas. Hay para todos cuando hay un Estado de Derecho y se respeta la ley y a la autoridad. En este país eso no existe. Por eso es un caos y por eso cada quien puede hacer lo que quiera en las calles y parar el tráfico, aunque sean 10 personas, por las mejores razones o las peores razones. Pero si todos nos acercáramos al respeto a la ley, otro gallo cantaría.